todo esto desapareció por falta de agua, porque no tenemos la suficiente agua, pues, y no tenemos un permiso para extracción de agua. Y quisiéramos que Blanca Jiménez, la titular de la Conagua, nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua. Mientras empresas transnacionales mantienen concesiones de millones de metros cúbicos de agua en el municipio de Tecate, la comunidad Kiumiai de Juntas de Neji carece del recurso y los indígenas están imposibilitados para acceder a cualquier proyecto productivo dentro de sus propias tierras. En esta parte de la región, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad, el peor miedo no es el COVID-19, sino la falta de trabajo y alimentos. En el municipio, Heineken tiene concesionados casi 2 millones de metros cúbicos anuales de agua a través de 13 pozos, según el Registro Público de Derechos de Agua. Sin embargo, 11 de estos ya están abatidos, y el acuífero del que la empresa extrae el agua se encuentra sobreexplotado. Hay gente que tiene los permisos, los títulos de extracción de agua y no los usa, pues. Esos títulos deberían de ser para las comunidades indígenas antes que las empresas y pues las personas que tienen el poder adquisitivo de tener las concesiones nomás por tenerlas. La empresa ha declinado dar una postura al respecto, mientras que los pobladores batallan con la falta del recurso, tanto para sus proyectos productivos como para su consumo doméstico.